Tras realizar un bloqueo total sobre calzada de Tlalpan en el sentido sur-norte, transportistas de la Ruta 25 tuvieron un altercado con policías de la Ciudad de México. Los trabajadores del volante exigían un apoyo económico para resarcir las pérdidas económicas generadas por la crisis sanitaria, por lo que se manifestaron en la arteria vial, a la altura de la estación Xola del Metro, para obtener el apoyo. Hasta el lugar arribaron autoridades del gobierno de la Ciudad de México, quienes ofrecieron diálogo a cambio del retiro de por lo menos una docena de unidades vehiculares. Ante la negativa de los choferes para retirar el bloqueo, grúas del gobierno capitalino arribaron para llevarse los vehículos, lo que generó una trifulca con insultos, golpes y empujones entre las partes. Por lo menos dos automotores fueron arrastrados y retirados del arroyo vehicular para permitir el avance de los automóviles en la zona.